Chicos, 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 antes de empezar, chicos, esta serie está hecha en Twitch, que estoy haciéndola en directo en Twitch, Pokémon Delta Emerald, diré lo que. En la caja de descripción tendréis toda la información, tanto donde podéis encontrar mi Twitch, donde pondrá las normas del loque, y donde podréis cómo saber conseguir un mote en la serie, ¿vale? Mientras, en principio, mi idea es subirla, ¿vale? Y depende del apoyo que le deis, iré subiéndola más rápido o menos rápido, o ya veré cómo lo iré subiendo, ¿vale? Otra cosa más. Eso, chicos, en Twitch estoy en directo prácticamente de lunes a viernes, un par de horitas por la tarde, por ahora. Y estoy aparte haciendo Pokémon Direct Loque, estoy haciendo Mario Maker, Mario Kart, Final Fantasy VII, etc, etc, etc. Así que si no os queréis perder nada, pasaros por mi canal de Twitch, donde suelo estar en directo de lunes a viernes. Y bueno, creo que no tengo nada más que decir. Chicos, disfrutar del apoyo, disfrutar de la serie, darle apoyo, compartirlo con todo el mundo. Y ya no me queda decir mucho más que dentro vídeo. Nos metemos en el Pilarse del Este, que se supone que deberíamos cruzarnos o encontrarnos con nuestra amiga Tristana por aquí, creo. No estoy seguro, a lo mejor estoy confundido, ¿vale? Pero si no, pues nada, es lo que hay, ¿vale? Vamos, y aquí está Tristana. Habla con mi cuenta. Así que has venido, gracias. No sabes qué alegría me da, bros. Que no te quepa menor duda. Has sido un buen chico, así que te mereces algo que he guardado con mucho celo. ¿El que me merezco? Las pinturas rupestres que ves en esta torre son un legado de nuestros ancestros, el Plan Meteoro. En ellas nos transmite la leyenda de ciertos hechos acaecidos hace miles de años, protagonizados por cierto Pokémon. Esta es la historia. Hace miles de años, el planeta rebosaba de una poderosa energía natural. Rodon, Kyogre, es una apariencia primitiva, se enfrentaba a una violenta e innecesariamente por hacerse con ella. Para los humanos no había manera de detener a Rodon ni a Kyogre en su apariencia primitiva, solo podían esperar a que se pasara la amenaza. Y fue entonces cuando, de más allá del cielo, de las profundidades del mismo espacio exterior, arreció sobre el mundo una tremenda lluvia de meteoros. Resultó que uno de ellos fue a impactar directamente sobre la cascada que había ido al hogar de un clan especializado en Pokémon de tipo dragón. Y eso todo por ahora. Hasta aquí llega el primer capítulo. En el siguiente episodio te cuento cómo sigue, así que te dejo con las ganas. Pues nada, vamos detrás de ellas. No tengo ganas de encontrar objetos ni nada. Quiero ir directamente ahora sí, hecho directamente a lo hecho. Si puedo. O si quiero. Hay objetos, lo sé. Pero bueno, aquí estás. Ponte cómodo. Voy a narrarte el segundo capítulo de esta interesante historia. Presta atención. A ver, yo presto atención a lo que me cuentas ahora. Aquel meteorito brillaba con los colores del arco iris. Era como si albergara vida. Entonces, como reaccionando ante este brillo, descendía de los cielos un Pokémon de un maravilloso resplandor verde. No era otro que Rayquaza. Rayquaza, valiéndose de su poder incluso superior al de los sendos ancestrales tras la regresión primigenia, logró someteros a la paz y volvió al mundo. Desde entonces, los habitantes de Hoenn comenzaron a rendir a Rayquaza con su deidad salvadora. Mil años después, otro meteorito proviene del espacio y volvió a impactar sobre la superficie del planeta. Este mayor aún es el primero, penetró el océano y formó un cráter gigantesco. A punto de impacto fue el que hoy conocemos como Arrecípolis. ¡Wow! Y aquí termina la segunda entrega. Para eso es solo el principio. Búscame si quiero los demás. No me cabe otra. No me cabe otra, vale. Hay que subir, hay que ir detrás de ella. Y paso de coger los objetos. A ver, si supiera que hay una Master Ball, pues molaría.
pero no. Bueno, ahora empieza la mejor parte. No habíamos quedado en que ese enorme meteorito dio origen a lo que hoy se conoce a Recípolis, ¿sí? Sí, eso parece. A continuación, los habitantes de la región tuvieron que hacer frente a algo todavía peor. A causa del impacto se fracturó la superficie terrestre y de su interior comenzó a brotar energía de la naturaleza. Entonces Grondon Primigenio y Kyore Primigenio, ansiosos de hacerse con dicha energía, despertaron de nuevo. Los hombres recordaron lo sucedido hace 1000 años atrás, la aparición de ese Pokémon legendario revestido de un verde resplandor. El meteorito que había caído en el centro de Recípolis comenzó a emitir un intenso brillo, como si se tratara de una inmensa piedra activadora. Seguidamente, Rayquaza bajó de los cielos una vez más. La gente elevó su ruego a Rayquaza, llegado de un lugar recóndito del universo. Inmediatamente, el aspecto de Rayquaza se transformó. Tras cubrirse de una luz deslumbrante, reapareció con una figura completamente distinta a la que los hombres conocían, aún más majestuoso y lleno de vigor que la primera vez. O sea, que han caído dos y con este el tercero. Rayquaza había cambiado de forma respetuosa a la piedra multicolor. Y los vehementes ruegos de los hombres se susurró. Te soñará extraño, pero la forma de los Pokémon puede cambiar el vínculo que los une a los hombres, su ruego. En ese caso es lo bastante fuerte. ¿No te acuerdas de algo? ¿No es algo parecido a la Mega Evolución? Puede ser, a mí me dieron la piedra activadora, me dieron eso y puedo mega evolucionar a cualquier Pokémon mientras que tenga las piedras. Que es algo raro. No tengo más repelentes. Espero que no salgan Pokémon. Ni dos pasos y me ha aparecido un Pokémon. Nos largamos, chicos. Área 2, primer Pokémon de la zona. Podía capturarlo, podía ponerle un mote, pero es que estamos ya en el final de todo. Vale. Quiero ir rápidamente arriba. Otro Pokémon más. Maldita sea. A la hora que no compré el repelente, chicos. Otro área 2. Bueno, a ver, es un sitio abandonado. Es normal que salgan arañas. Realmente, a ver, no es que me den miedo las arañas en sí, pero... Que digo, podía salir otros Pokémon, sí, pero creo que salen bien los Pokémon. Bueno, continúo. Tras haber adoptado esa nueva y maravillosa forma, ¿salvaría Rayquaza a la humanidad? Vete tú a saber. Así fue, Rayquaza volvió a interponerse entre Kyogre Primigenio y Grondon Primigenio. Sus bigotes dorados cubrieron el cielo y acto seguido su resplandor verde intensificó y... poderoso viento comenzó a soplar por los alrededores. La luz y el viento arremataron inmediatamente la fuerza del Kyogre Primigenio y Grondon Primigenio. Ambos Pokémon, desposeídos de una apariencia primitiva, se sumieron en las profundidades del mar y de la tierra respectivamente. Tras eso, Rayquaza recuperó su apariencia anterior y se perdió volando en el firmamento. Este es el testimonio de un extranjero de imponente estatura que pudo completar la escena con sus propios ojos. Aquí está hablando de Zeta, chicos, esta mente. Su aspecto, una vez transformado, era semejante al de una letra delta. Todo lo sucedió gracias al poder de la piedra y los ruegos de los hombres. Pero al rendir culto a esa piedra multicolor, aproximarse un poco más a Rayquaza, el clan Meteoro edificó una enorme torre. Además, para su experiencia y las hazañas de Rayquaza no cayeron en el olvido y plasmaron en estas paredes para la prosperidad. ¡Vale! Una gran torre de pinturas históricas. Tengo la sensación de haber visto esta torre en alguna parte. Bueno, con eso concluyo mi relato. Pues nada, chicos, ahora sí que se viene lo bueno. Se viene el final. O eso creo. O espérate que todavía me falta medio siglo para subir. Y me voy a quedar. Y me van a salir más Pokémon. Me va a salir un Shiny. Voy a tener que capturar un Shiny. Voy a tener que hacer otro capítulo más por capturar al Shiny, ¿vale? Pero bueno. Eso me pasa por no tener repelentes. Si tuviera repelentes, esto lo hubiera podido evitar. Claramente. Claramente, chicos. Esto se podía haber podido evitar si tuviera. Vale. A ver, ya hemos acabado. El final de esta vuelta de la esquina. Gracias, es lo que estaba diciendo. De ahí en adelante se sucedió el milenio de paz. Nuestros ancestros, el clan Meteoro, basándose en su experiencia y en los ciclos históricos observados, posterizaron el advenimiento de un nuevo meteorito, en esta ocasión de un tamaño mucho mayor que los anteriores, capaz de aniquilar al mundo. Para detener esta amenaza, los herederos del saber ancestral decidieron invocar a Rayquaza, nuestra deidad salvadora, justo antes del impacto, salvar así el mundo de la destrucción segura. Vale.
Y con esto, ahora sí, doy punto final al relato del clan Medor. No te puedes imaginar el tiempo que he dedicado a pensar en el modo de garantizar la felicidad del mayor número de personas posibles. ¿Qué harías tú si tuvieras heredado la fuerza y la sabiduría? Si la voluntad de los ancestros pesara sobre tus hombros. Piénsalo, piénsalo. Pues no lo sé. Vete tú a saber. Vete tú a saber lo que podría hacer. Pero bueno, ya llegamos, chicos. Vale. Ahí están Felicia y Tristana. Tenía que haber guardado, Tenía que haber guardado. Felicia, tú no querías ver la lluvia de meteoros de la constelación de Lindeo. Alza la vista y completa el brillo del cielo. Mira qué cantidad de estrellas en el firmamento. Murmur. ¿Qué? ¿Te gusta, verdad? Ja, ja, ja. Wow. Qué alto estamos. Bienvenido. Este es el altar Drago, bros. Supongo que ya te habrás hecho una idea de qué ando planeando. Efectivamente, voy a invocar a Rayquaza de este mundo para que destruya el meteoro de amenaza de Hawaii. Esa es nuestra misión. No sé si lo he leído bien o no. Desde niña he estado siempre volviendo a la mirada al cielo. Cuando mi corazón se encontraba desbordado por la angustia, cuando la tristeza y la soledad embargaban toda mi alma, entonces miraba a lo alto para retener las lágrimas que nublaban mis ojos. ¿Y tú? ¿Has sentido alguna vez algo similar? Sí, ¿por qué no? ¡Vaya! Solía mirar las estrellas como ahora, siempre en compañía de Felicia, tanto en los momentos más alegres como en los más tristes. La quería tanto, tantísimo. Pero se fue. ¡Ja, ja, ja! Lo daría todo por volver a estar con ella, Felicia. Un poquito más. ¿De quién está hablando? ¿De su madre? A ver, el Pokémon está vivo, no me fastidiéis. Whis. Buenos días, imagino. He dormido a gusto, ¿eh? No sabes qué carita más mona ponía mientras dormías. Bueno, ya va siendo hora. Disculpa que te he puesto en algún apuro. Me gustaría que me hicieras un favor. Si me se ocurriera algo, ocúpate de mi pequeña, te lo ruego. Se viene. Oh, gran joya venerada, que vuestro puro y radiante sea. Albergáis la luz del conocimiento, la esencia de misma de los ancestros. Os imploro que os acogéis mi alma, que es en sacrificio voluntario de ofrezco. ¿Un sacrificio? ¡Wow! Está reaccionando, ¿eh? Vamos. ¡Ah! Hacer realidad nuestros deseos, escuchar nuestro ruego, cumplir nuestros deseos. Que se viene, que se viene. ¡Rayquaza! ¡Wow! Ahí está, chicos. El gran Rayquaza. Tenemos que capturarle o pelear contra Tristana, eso es lo que no sé. ¡Ah! Oh. Rayquaza. Lo he logrado, por fin lo he logrado. ¿Te das cuenta, Felicia? Ahora podremos salvar el mundo. Oh, oye mi ruego, divino Rayquaza. Salva a tu pueblo de la destrucción. Libera la aura del poder supremo. Desata la mega evolución. Revela a tu sierva la forma verdadera del mundo para traer la salvación. La piedra activa de la Tristana reacciona. ¿Eh? ¿Qué ocurre? ¿Cómo es posible? Tengo la piedra activadora, he invocado tu nombre. ¿Por qué? ¿Qué ha podido fallar? Por favor, mega evoluciona. ¿Por qué no lo haces? ¿Qué te ocurre? Veo la tristeza, no revoluciona. ¿Por qué no la has capturado? Pero, si no es la piedra activadora la que carece de poder, ¿será entonces Rayquaza? No va a estar el meteorito, que yace en el interior de su cuerpo. ¿Acaso estos miles de años lo han debilitado? Menuda cara se le queda al pobre. No es posible. Me niego a creerlo. Tanto esfuerzo para nada.
Felicia, ¿qué más puedo hacer? Ahí va. Meteorito de brosa comenzó a brillar de repente. ¿Y eso? Meteorito de Bros todavía brilla más. Vemos. ¿Qué es esto? No me digas que es la mega piedra. Ahí va. Oh, maldita mía. Rayquaza engulló el meteorito de Bros. Wow. La que se arma, la que se va a liar. El cuerpo de Rayquaza está comenzando a brillar. La que se arma. La que se va a armar. Wow. No me he evolucionado, ¿eh? ¿Mm? El poder de meteorito se suma a la megapiedra de su interior. Parece que ha proporcionado la fuerza suficiente para mega evolucionar. ¡Tar! Ostras. Impresionante. Bros. Rayquaza quiere ponerte a prueba y ve hasta dónde llega tu poder. Da lo mejor de ti, inténtalo dominarlo. Intenta dominar a este Pokémon legendario, guardián de la región de Hoenn. Ahora es el momento de conseguirlo, solo tú puedes lograrlo. Antes de nada, chicos, se viene. Creo que es el momento de que si quiero capturarlo, lo tengo que capturar. ¡Rar! Vamos allá, chicos. Vamos a fucking ya. Wow. Rayquaza. A ver, no mega evoluciona. O sea, por una parte bien, por otra parte bueno, por otra parte bug. Bucle arena de Rayquaza. ¿Qué es eso de bucle arena de Rayquaza? ¿Que no puedo cambiar de Pokémon? No lo sé. Pero bueno, está a un nivel aceptable. Cascada. Danza dragón. Danza dragón. No sé si le tengo que derrotar o... Pero a ver, suficiente creo que le puedo derrotar, vale. Uf, qué poco le he quitado, ¿no? Sur. Vuelo. Vale, vuelo. Sur. A ver qué tengo ya para evitar el maldito golpe de este Pokémon. ¿Qué podía sacarle yo? Vamos con Mustafa. Puedo cambiar, ¿no? Lo que no sé si le puedo atrapar. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión, chicos. No sé si puedo atrapar a este Pokémon. Bueno, me ha ayudado bastante. Todo hay que decirlo. Gracias, Mustafa. Sí, sacamos a otro. No tengo para revivir al Pokémon, ¿eh? Así que vamos a bajarle el ataque. Es lo que quería yo, ¿vale? Colmillo hielo. Pulso dragón. Me mata de una. Vale. Hombre. Bueno, es un dragón. Podía haberlo pensado. Digo, me va a utilizar, pero como me va a utilizar vuelo, pues no lo he pensado. Brillo mágico. Vale, no afecta. Vale. Y un fade de la máquina, ¿eh? Un FN de la máquina. Vale, ahí justamente, súper eficaz. ¿Puedo atraparlo? Es la cuestión. Ultra bola. Vamos allá. Vamos a rezar. No tengo nada para dormirle, no tengo nada para paralizarle. Uno, dos, tres. ¡Primera, la primera! ¡Vamos! A la primera, Rayquaza atrapado. Mío es Rayquaza, serviente dragón. Toma ya. Forma Rayquaza, dragón volador. Rayquaza ha vivido capaz de un ozono durante millones de años, alimentándose de meteoritos. La energía de estos meteoritos se acumula en su cuerpo y permite mega evolucionar. ¿Quieres ponerle un mote? Yo qué sé, Rayquaza. Dragón, voy a llamarle. Sí, voy a llamarle dragón, vale. Sé que es un nombre estúpido, pero... Bueno, a ver, a lo mejor no es tan estúpido. Dragón. ¡Dragón! ¡Ven aquí, dragón! Sí, da miedo. Da miedo, ¿vale? Dragón. Dragón. Vale, le metemos. Transferida a la caja número 2, ¿vale?
Y vamos a ver lo que pasa. Rayquaza quiere unirse a tu equipo. Selecciona un Pokémon de la caja. ¡Uf! Hombre, realmente, habiéndolo muerto... Vamos a quitar a Mustafa, ya que tiene vuelo. Pues... sí. Vamos a utilizar a Rayquaza y a ver lo que pasa. ¡Lo has logrado! Felicidades, bros, y gracias. Parece que Rayquaza te prefiere a ti en mi lugar. No sabría expresarlo en palabras, pero cierto modo creo saber por qué. Te has convertido en el heredero del saber ancestral con la misión de escribir una nueva página en la historia. Por lo tanto, ahora debo revelarte el último secreto para que Rayquaza muestre su forma verdadera, su movimiento único, Ascenso Drago. Se viene. Ascenso Drago. Muy bien. Solo me queda una última cosa que hacer. El poder de Rayquaza ya es tuyo. Ahora quisiera comprobar hasta qué punto dominas liberando contra ti y un Pokémon. Con esto nosotros, el Clan Meteoro, te habremos transmitido todo un cuento a nuestra de la historia y forja tu futuro. Uf. El corazón me late a 1000 por hora. ¡Qué excitación! ¡Qué nervios! ¡Ah! ¡Vamos! Tengo un pequeño problema. Como no me han curado los Pokémon... apaga y vámonos. Espero que Rayquaza por lo menos venga cuidado, curado. Oh my god. Ostras. Sí, tengo los 6 Pokémon. Vale. Bucle, arena, tiempo atmosférico, vale. ¿Qué tengo yo para aquí? Pues podría mega evolucionar, fuera coño. Pero bueno, voy a cambiar de Pokémon. Rayquaza, sé que eres clave en este combate, seguramente. Sé que a lo mejor podrías con este Pokémon tú solito, pero... ¿Rayo hielo? ¿What? Aguanta. Vale, lo aguanta perfecto. ¡Vamos! Niño mágico, a por él. Afortunado. Rayo. Es más rápido ese Pokémon que yo. Bueno, a ver, Afortunato realmente no era el Pokémon más rápido de la historia, pero... todavía hay que decirlo. Rayo, tiene rayo, tiene y agua dolosa. ¿Qué set de movimientos tiene este tío? ¿O esta tía? Acierta, por favor. Cárgate a este, por lo menos. A ver, empieza mal porque me empieza con Rayquaza y Rayquaza sin mega evolucionar. El maldito dragón. Vamos allá. Nivel 58 Cactus, vale, grande, genial, maravilloso. No iba. Vamos a dejar... No, tenía que haber cambiado, ¿vale? ¿Por qué tenía que haber cambiado? Porque soy así, listo. Pero bueno. Vamos a reutilizar un... Restaura todo. Claro está. A ver. Llevo la desventaja de que me han bajado la precisión. Por eso tenía que haber cambiado de Pokémon. Pero es que ahora mismo no tenía nada mejor contra este Pokémon. Bola sombra. Vale, le voy a meter un brillo mágico. Bola sombra otra vez. Aguanta. Vale, aguantó. Evitó el ataque. Vale, me va a meter... Vamos a ser inteligentes, ¿vale? Ah, no podemos ser inteligentes. Me he confundido de Pokémon, vale. Otra restaura todo, chicos, para hacer el combate bien, ¿vale? Otro maldito restaura todo, chicos. Madrecita mía. Por la sombra. A ver, en el momento que me baje la defensa especial, saco por el combate. Pero el problema está que es que le he metido un brillo mágico y no le he dado. Si le doy uno, creo que con uno ha caído. Bueno, no sé si con uno. Pero bueno. Uf. Vale, vamos a utilizar otro restaura todo para no tener problemas, ¿vale? Tenemos restaura todo, ¿vale? Estoy utilizando los 30 de la Liga Pokémon, así que tampoco ni tan mal, ¿vale? Por la sombra. Vale, no se cura. Interesante. Vamos con psíquico. Vale, bien. Psíquico y a su casa sin el dinero.
a su casita. Maldita sea, tío. Lo que me ha tocado mucho la precisión, ¿eh? El agua dolosa. 62, Dani, vale, genial. Tirantum. Vale, al Tirantum le podemos hacer un cambio. Vamos con Party, vamos con un Sur. Y le vamos a meter a su casita, vale. Creo que sí, que no deberíamos tener problemas. Sur. Y le mandamos a su casa. Ahí estamos, grande, ahí está. Chicos, Party el mejor Pokémon del equipo, claramente. Altaria. Vamos con Afortunato. Voy a darle otro restauro a todo. Porque, a ver, Blue es tipo siniestro. Y si me hace un fuerza lunar, como tenía, me destroza, claramente, ¿vale? Y es lo que va a tener, fuerza lunar. Porque ya en el otro combate contra Fortunato solo me hizo fuerza lunar y fuerza lunar. Y es lo que va a tener. Lanzallamas no me hace nada. Es dragonada. Brillo mágico no sé si le quitará mucho. Fuerza lunar ahora. ¿Cómo lo sabía? En algún momento me lo iba a hacer. Vale, no cayó, pero de otro cae. Vale. Por lo menos vamos bien. O eso creo. O veo bastante mejor que antes. Afortunato. Que realmente Afortunato está en esta última parte de la serie. Está siendo clave. Más que otros Pokémon. Y mola. Salame. Vale, Afortunato. No tengo todo a tope. Le podía haber tirado intimidación. Jugarlo mejor. Claro está. Pero bueno, cosas de la vida. No me fastidies, no me fastidies, amiga. No me fastidies. Va a ser más rápido, ¿no? Triturar. Aguántalo. Lo aguanto, brillo mágico. Uff. Es más rápido que yo, ¿eh? Así que restaura todo, me da igual. Me da igual que me da lo mismo, chicos, restaura todo. Y me cargo a ese Salamén, ¿vale? Podía utilizar la Mega Piedra con Rayquaza, pero al final Rayquaza no lo utiliza para nada. Es que, a ver, creo que para Staff y cosas de esas, a lo mejor Rayquaza puede ser guay, ¿no? Pero podría haber sido clave en este combate, pero es que es súper débil. Es volador dragón. Este combate es que no le viene para nada bien. Pero bueno, Afortunato sube a nivel 58. Poder de reserva. Paso. Conservamos movimientos antiguos. Sí, conservemos. Vale. Genial. Vencimos. No espera menos de ti, bros. Ni yo. Parece que el saber ha sido debidamente transmitido. Con esto ya está todo preparado. Entre Rayquaza y tú podréis detener el meteorito que se dirige a nuestro planeta. Lo dejo en todo en tus manos, mi sucesor. Espero que con la ayuda de Rayquaza seas capaz de proteger a los Pokémon y los humanos de la naturaleza entera. Vamos allá, chicos. Escena super épica. Vamos, ahí va, otra vez el traje espacial. Vamos a ver, chicos. Los pelos de punta, ¿vale? Los pelos de punta, chicos, esto. Es una locura, ¿eh? Wow. ¿Cómo mola? ¿Cómo fucking mola? Al espacio, chicos. Es que es el espacio. Ahora mega evoluciona. Que hemos podido mega evolucionar a Rayquaza, vale. Pero bueno. Es lo que hay, chicos. Es lo que tocaba hoy, vale.
si quería ganar el combate sin que me ganara el Pokémon, es lo que había. A tomar por saco, meteorito. A tomar por fucking saco. Ahí estamos. Wow. Lo hemos hecho pedazos. Bueno, lo han hecho pedazos. Bueno, lo ha hecho pedazos. Vale. Da igual. Pero wow. Un triángulo. Qué raro. ¡Ostras, es verdad! ¡Deoxys! Era Deoxys, ¿verdad? No me acordaba de esto. Pensaba que se acababa con lo de Rayquaza. Wow. Ahora mismo, si queréis que os diga la verdad, me recuerda a un maldito Digimon. ¿Tenemos que pelear contra él? Sí. Peleamos contra Deoxys. Pero a este creo que no se le puede atrapar, ¿o sí? No lo sé. No me acordaba de esto para nada, eh. Deoxys. Adelante, dragón. Presión de Deoxys. Ráfaga de Delta de dragón. Ascenso Drago. Psicoataque. Aguántalo, Deoxys. A ver, creo que está a nivel. ¿Qué dices? De un solo ataque. ¿Qué narices hago? De un solo ataque. Y no tengo para revivir, creo, ¿eh? De un solo ataque. Madrecita mía. Está chetadísimo este Deoxys, ¿eh? ¿Tengo revivir? No, no tengo que revivir, chicos. Tengo que pegarle de alguna manera. Triturar porque es psíquico. Psicoataque. No me afecta. Vale. Bien. Blue puede ser clave aquí. Y tan clave que me lo he cargado. Bueno. Pérdida de Deoxys. No sé si se podría capturar. Pero... pero bueno, es que me ha matado un solo ataque a Rayquaza, ¿eh? Rayquaza ha visto, sí, visto y no visto, ¿vale? Madre mía. Bueno, por lo menos hemos salvado a Joven, al mundo Pokémon, chicos. Y ahí está Felicia. ¡Wiis! Que me quiere dar Felicia de entregar una carta. ¡Mor, mor! A ver lo que pone la carta. Todo ha terminado por fin, te estoy muy agradecida. Voy a tomarme un tiempo para resolver si es posible un nuevo comienzo cuando todo se ha perdido. Hasta nuestro próximo encuentro, Tristana. Sí, como nos encontramos tanto de camino para arriba, camino para abajo, pues hasta nuestro próximo encuentro. Reacción energética detectada. Confirmada desintegración del meteorito. Profesor, el meteorito se ha desintegrado. Mantengamos la calma, somos profesionales. Debo reconocer, hay ocasiones en que prestan cierto enfermo. Y yo también. Y yo también alucino. ¡Viva Eureka! Te estoy agradecido, bros. ¿Cómo saben que he sido yo? ¿Cómo lo saben? No lo sé. Ahí está Blasco. Papá, mamá, me marcho. Espera, bros. Espera un momento, Blasco, que diga. ¿Qué pasa a esos gamberros que se estaban metiendo contigo? ¿Seguro que estáis bien? Por supuesto, mis Pokémon y ya estamos fenomenal. Bros recuperó la piedra activadora y el señor Norman me ha dado el ticket para ir a un lugar muy divertido. Estoy tan ansioso por ir que no puedo quedarme quieto ni un segundo. Vale, vale. Vaya, pues sí que está exultante. Sí, y verlo tan pletérico de alegría me hace también a mí feliz. ¿Y dónde han mandado? ¿Qué nos han dado? Jefe, lo siento mucho. Aquiles, parece que Matías también se ha hecho atrás. Es imperdonable. ¡Ah, jefe, por favor! Nunca me oyes, jamás podré perdonar. Aquiles, espera. Jamás podré perdonarte de lo hecho a hecho. ¿Eh? Presionar a mi subordinado de esta forma es imperdonable para un jefe. Lo siento, Veras.
Oh, jefe, lo ha ocurrido con Kiyore y ahora esto. Yo también quiero hacer borrón y cuenta nueva. No podemos ceñirnos únicamente a nuestro modo de pensar como si fuera otro. No hay que elegir un bando ni un equipo. Ni el equipo Magna, ni el equipo Agua, ni los Pokémon, ni los humanos. No debemos excluir a nadie. Por eso es difícil que resulte. Debo hallar nuevas vías, visitar lugares desconocidos y tratar a gente nueva de todo tipo de condición. Eso será nuestro objetivo del equipo Agua a partir de ahora. ¿Estáis dispuesto a acompañarme al camino, Matías? Claro, por supuesto que sí. Pero, ¿qué hacen ese par de plantados lloricando como dos tontos? En fin, allá ellos. Oh, pobrecito. Ahí están Don Máximo y Pluvio. Debo darte las gracias por la ayuda de Nepilo hacia esto. Ja, ja, ja. ¿Qué mosca te ha picado ahora? Normalmente no eres tan considerado. Toda la experiencia que me ha hecho darme cuenta de que hay muchas cosas para las que no tengo respuesta. No quiero pensar en lo que habría pasado si no nos hubieras ayudado esta vez y durante el incidente con el Pokémon ancestral. Yo solo habría podido hacer nada. No te amargues así, Máximo. Nadie lo sabe, sobre todo. Tienes razón. De hecho, no es que esté decepcionado conmigo mismo. Lo que es que me desconcentra es... ¿el qué? Que ahora es que este mundo es tan inmenso y que me queda muchísimo por aprender sobre la naturaleza, los Pokémon y sobre todo las personas. Quiero andar por este mundo con mis propios pies, verlo con mis propios ojos y sentirlo en mi propia piel. Tengo que aplicarme a mí mismo y poner en práctica los consejos que le da a Bros. Máximo, lo estarás pensando. Jaja, no te preocupes, no pienso alargarme sin avisar de un día para otro. Pero por supuesto, voy a encargarme de mis responsabilidades aquí en la Liga Pokémon. Sin embargo, cuando llegue el día a perseguir mis sueños, espero que pueda contar contigo, Pluvio. ¿Qué remedio queda? Tendré que atacar tus caprichos de niño malcriado. Jejeje, gracias, amigo. Eran buenos amigos, pero eso parece, chicos. Pues nada, y aquí aparece Tristana. Mor. Felicia. Ya he terminado todo. Tristana, cariño. Abuela, eres tú. Lo has hecho muy bien. Ale. No le dé más vueltas a Sechón cuando has podido. Hay que dejar las cosas que llegan a su fin. Solo así puedes haber nuevos comienzos. Es la ley de vida y todos los seres vivos tenemos que atacarla. Siempre has estado presente en la historia del clan Meteoro, al igual que ahora está presente en la historia de tu vida. Lo que tienes que hacer es descansar. Debes desprenderte de la pesada carga que has llevado a cuestas durante tanto tiempo y recobrar la fuerza necesaria para poder seguir adelante. Tienes razón. ¡Wow! ¡Qué final! Y aquí están todos, en mi casa. Ya habrán llegado Aura y Bros. Eso creo. Hoy está el cielo despejado. Podemos brillar las estrellas en todo su esplendor. No sabes lo que me alegra haber venido desde Yoto. Creo que para Bros ha sido un regalo encontrarse con vuestra familia. Nada, el placer ha sido nuestro. ¿No te parece? Claro. A veces cuando vuelve a casa, Aura se pone a hablar de Bros y los Pokémon y no para. No sabes lo contento que estoy que hayan congeniado tan bien. Y nosotros también, estupendo de ver que nuestro hijo tiene tanta afinidad con alguien. Espero que nuestra amistad con la de nuestros hijos dure muchos años. Jaja, pues claro, ¿cómo va a durar? Esperemos que así sea. Bueno, ya es hora de volver a casa, que nos hace tarde. Sí, hay que empezar a poner la mesa. De aquí en nada nos presentarán las fieras rugiendo de hambre. ¿Qué te apetece hoy? Buena pregunta, ¿qué tal si preparamos al crío su plato preferido? Pues nada, cada uno a su casa. Una Sumaril, qué mono. Qué mono. Adiós, Aura. Una diez Aura. ¡Mira! ¡Ahí están los Power Rangers! ¿Me habrá comprado uno? Oh, es la cita esperada, chicos. La cita de mis sueños. ¡Cómo mola, chicos!
Esta escena es brutal, ¿eh? Fuera coña. Lleguemos a salvar el mundo. Estoy en la luna. Yo he estado en el espacio ahora. Aunque no te lo creas. Ah, esa lluvia de meteorito de Lilea ha sido increíble. Voy a tener que darle las gracias a tu padre por esto. Y es que nunca había sentido algo así. Muchas gracias a ti también, Bros. Me ha hecho mucha ilusión poder verlo contigo. No llores, pequeña. Atención, le informamos que el Centro Espacial de Algaria cerrará sus puertas en breve. Por favor, comprueben que llevan toda su pertenencia consigo antes de salir. Muchas gracias por su visita. Nos han cortado el rollo. Es verdad, el tiempo pasa volando cuando te lo pasa bien. Pues sí, eso parece. El tiempo pasa volando, chicos. Madrecita mía. Qué locurote. Ya volvemos a casa. Ya estamos en casita. Pues nada, Bros. Nos vemos mañana, ¿eh? Pues nada, nos vemos mañana. ¡Hola, Bros! Me imagino que lo diría mi padre o mi madre, ¿no? Pokémon Zafiro Alpha, episodio Delta, fino.